A 19 años de haber sido fundado el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, ITESCO, esta semana se realizará el simposio Eficiencia de los Procesos en el Nuevo Modelo Energético, que fue organizado por las carreras de Ingeniería Química, Industrial y Petrolera. En conferencia de prensa se dio a conocer el programa de esta actividad, que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de octubre en el Centro de Convenciones, y se espera que puedan acudir alrededor de 1.600 estudiantes de las tres carreras a las dos conferencias magistrales y un panel de expertos en la materia. Estas actividades buscan preparar a los alumnos para que cuando llegue el momento de trabajar en la industria estén capacitados para solventar cualquier trabajo. Que los muchachos el día de mañana que van para allá con ellos, pues ya no van a ir a ciegas. Exactamente, van a decir, bueno, estas prácticas que o lo que yo vengo a desarrollar ya como profesionista fue lo que yo hice en mi escuela, ¿sí? Porque anteriormente lo hacía, pues cada que ibas a la industria, pero bueno, tampoco es que fueras cada 8 días, ¿no? Además es una matrícula muy grande. Pero ahorita, con acercándonos ellos, los talleres a la escuela, porque vamos a tener talleres a escuela, ahora sí que dentro de nuestra institución, y esto pues finalmente lo que nosotros queremos, y que va a ser así, que ya los jóvenes salgan con una práctica ya más fuerte, ¿no? Que en realidad así debió de haber sido, y eso es lo que ahorita nosotros estamos trabajando. La primera conferencia será impartida por el doctor Enrique Rodolfo Basua Rueda, quien imparte clases en la Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, en tanto que la última será dada por el ingeniero Marcos Teruel Cotero, director de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos. Dentro del panel de expertos se informó que estará el doctor Renán Báez Castellano, fundador de la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera y quien también participa en el proyecto Reestructuración de Enclaves Productivos en el Sector Energético, en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante esta semana se realizarán no solo actividades académicas, sino también culturales y deportivas, aunque el evento de mayor realce es el simposio, en el cual se busca que los estudiantes se acerquen a las empresas industriales y petroleras más importantes del país para reforzar sus conocimientos. En otro tema, la directora de esta institución declaró que debido a la crisis económica que ha vivido Petróleos Mexicanos durante los últimos años, ha provocado que también los jóvenes no tengan mucho interés en estudiar carreras afines y reportó una disminución en la matrícula en este programa educativo. La carrera en sí como petrolera sí bajó la matrícula, pues precisamente como dices, porque pues finalmente Pemex pues finalmente ya no fue la misma contratación, ahí hubo despidos, pero eso no quiere decir que el petróleo se termine, o sea, el petróleo sigue ahí y el petróleo nada más que ahorita está en aguas profundas, en aguas someras, entonces precisamente por ser de esa manera la extracción del petróleo, los jóvenes tienen que estar más preparados. De acuerdo a la directora del Tecnológico de Coatzacoalcos, en los grados más avanzados todavía se tiene una buena matrícula, no así en los de nuevo ingreso, donde se tiene una disminución de hasta el 70% de estudiantes que eligen esta carrera, ya que antes tenían hasta 4 o 5 grupos, por lo cual consideró que la carrera de Ingeniería Petrolera debe de enfocarla hacia energías renovables, y refirió que esto fue un fenómeno que se registró en todo el país, pero a fin de cuentas el petróleo va a ser extraído todavía por muchos años más, aunque existe la esperanza de que se vuelva a incrementar cuando los jóvenes se den cuenta de la extracción de petróleo en las aguas del Golfo de México frente a las costas de Coatzacoalcos, pues dijo que se van a necesitar ingenieros petroleros, geólogos como químicos. Con imágenes de Carlos Heredia, reportó para la agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.